Hola chicos y chicas, bienvenidos a una sesión más en estas clases de literatura dirigidas por el profesor Velázquez. ¿Cómo están todos y todas? ¿Les ha gustado el video de la introducción de esta clase? ¿Adivinan quién es? Muy bien, así es Richard Wagner. ¿Y por qué él nos está acompañando en el inicio de esta clase? Les voy a explicar. En el siglo XIX, el joven filósofo Friedrich Nietzsche escribe una obra fundamental para comprender, en cierto modo, algo sobre la tragedia griega, su impacto, sobre todo, en la conciencia moderna. ¿Y por qué Wagner? Porque Wagner va a ser uno de sus interlocutores en esta obra titulada El origen de la tragedia griega. Al final de este vídeo, voy a plantear algunas ideas y voy a plasmar algunas palabras respecto a esta obra. Porque hoy precisamente vamos a hablar de eso, de la tragedia griega y de una obra fundamental de esta época clásica de los griegos. ¿Qué obra es? Así es, la que está ahí. Edipo Rey, de Sófocles. Antes de comenzar el desarrollo de esta clase, como siempre, te recuerdo que estas sesiones son absolutamente gratuitas y solo te pedimos el apoyo con un like y además que te suscribas en nuestro canal para poder seguir subiendo material. La semana anterior compensamos o recompensamos lo que habíamos prometido. Si alcanzamos los primeros 50 suscriptores, íbamos a liberar 20 preguntas tipo deco sobre temas de literatura. En esa ocasión han sido sobre la Odisea. Vamos, continúen recomendándonos, continúen compartiendo esta información para que más se vayan sumando a esta comunidad y seguir creciendo y sobre todo seguir aprendiendo. Sin más que agregar en esta parte, te invito a continuar con esta clase sobre Edipo Rey de Sófocles. ¡Vamos para adelante! Antes de comenzar con esta exposición, queremos mandar un saludo a un nuevo seguidor de este canal de literatura.
y que nos está acompañando desde la semana anterior. Para ti va este especial saludo, Fabricio Mendoza. Comencemos con el contexto sociohistórico. En una clase anterior sobre la Odisea habíamos establecido que la antigua Grecia históricamente se había dividido en 5 periodos. Nosotros habíamos trabajado el tercero de ellos, la época arcaica. Ahora vamos a trabajar la época clásica propiamente, que se establece de manera rigurosa casi en todo el siglo V antes de Cristo. La época clásica se va a caracterizar porque la cultura griega antigua va a llegar a su máximo esplendor en todo el sentido de la palabra. En principio hay que recordar que en esa época, en el cambio del siglo VI al siglo V, se da la transición entre la tiranía y la democracia. Uno de los primeros que va a dar paso a este cambio va a ser Solón, con todos los cambios constitucionales, y el primer demócrata va a ser Clístenes. Luego de una serie de sucesos de mando va a llegar uno de los principales políticos y reformadores de toda la cultura, especialmente ateniense. ¿Quién? Pericles. Y va a ser importante porque Sófocles va a ser contemporáneo de este gran pensador ateniense. Luego de ello también va a haber un desarrollo muy profundo de unas fiestas públicas en honor al dios Dionisio, como se le va a denominar las famosas dionisíacas, que van a ser certámenes grandiosos y que van a anteceder de manera importante a lo que se va a denominar el gran teatro griego. Otros hechos históricos muy importantes y que le van a dar unidad a esta época van a ser, en principio, las guerras médicas, que son 3, la primera contra Darío, la segunda contra Jerjes y la tercera contra Artajerjes. ¿Por qué es importante? Porque precisamente todas las polis griegas van a unirse en razón de oponerse ante un tirano. ¿Quién? Los persas. Y también este conflicto interno entre dos polis que estaban comandando estas guerras en contra de los orientales, Atenas y Esparta, y que van a desencadenar la guerra del Peloponeso. Finalmente, en un hecho sin precedentes en cuestión de la filosofía, si en el siglo VII y en el siglo VI estamos hablando de un pensamiento que se basa en el examen del cosmos, de la naturaleza, en el siglo V vamos a establecer las coordenadas del inicio de la filosofía antropológica con los sofistas. Ellos van a dar un giro radical y van a plantear el pensamiento, la razón, en función de lo que tiene que ver estrictamente con el ser humano. Entonces, todos estos hechos importantes van a cubrir esta época clásica de la antigua cultura griega. Ahora vamos a ver un poco más de cerca lo que significó el teatro y especialmente la tragedia. Acompáñenme. Y ya estamos acá. No me voy a centrar tanto en el teatro, sino especialmente en la tragedia, que es lo que nos interesa. Como pueden ver en la pirámide, he puesto en la cúspide a Dionisio porque va a ser el protagonista de este teatro y especialmente de la tragedia. Otra característica muy interesante va a ser el empleo del coro, porque cuando cae, cuando cede esta grandiosidad griega, no se va a volver a emplear este fenómeno llamado el coro. Luego hay que tener en cuenta que este teatro y especialmente la tragedia se vincula muy fuertemente con los aristoi o la aristocracia. ¿Por qué? Porque sus personajes que se representen van a pertenecer a una clase social muy elevada. Van a ser reyes, van a ser héroes legendarios y también van a participar dioses. Entonces la gente común, la gente del pueblo va a estar excluida en las representaciones, porque sí van a poder ir y observar lo que es todo este teatro. Aristóteles, como habíamos dicho en un principio, va a ser uno de los grandes pensadores de este fenómeno de la tragedia y del teatro en general, de la dramática. Y él va a establecer que la finalidad de todo el teatro, tanto de tragedia como de comedia, va a ser la catarsis, una especie de exorcismo, pero que en su momento se entendió como una purificación, una purgación de todo el mal que podría tener una persona.
Dos rasgos que también suma Aristóteles a este teatro, a esta tragedia, van a ser en principio la agnición o la anagnórisis, es decir, el héroe va a reconocer algo que va a plantear un cambio en su vida y que al espectador le va a permitir conocer toda la historia y por qué el héroe se encuentra en esa situación. Y la otra característica importante va a ser la composición en agones. Como habíamos establecido en la clase anterior, el teatro, especialmente el griego, se compone en razón de argumentaciones y contraargumentaciones, es decir, duelos verbales. Y precisamente Aristóteles lo plantea como agones. Finalmente, de manera un poco más lisa y llana, los griegos no van a plantear que el rostro humano puede expresar el dolor, el sufrimiento, la risa de estos personajes que están sobre el escenario, porque sería mentir. Por ello es que van a dictaminar que se empleen máscaras. Las máscaras van a ser las representaciones gestuales de todos los sentimientos que se quieren mostrar sobre el escenario. Otra idea muy interesante es que las mujeres no van a estar permitidas de actuar, lo que no quiere decir que no haya representaciones femeninas en el escenario. ¿Y quiénes lo van a hacer? Exacto, los varones van a desarrollar los papeles femeninos. Y finalmente, la no violencia en el sentido de que en escena estaba prohibido representar escenas demasiado sangrientas. Es por eso que un Edipo, y en su momento lo vamos a ver, no se puede arrancar los ojos frente al público, sino dentro de palacio. Y ya va a salir absolutamente ciego. Muy bien, con estas características pasemos a ver un poco sobre los trágicos, los protagonistas de estas composiciones trágicas de la antigua Grecia. Acompáñenme. Pam, 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 pam. Y ya estamos acá con los tres trágicos. Hay que tener en cuenta que no fueron los únicos compositores de este periodo clásico del siglo V de la antigua Grecia, sino que solamente de ellos nos han quedado obras completas. Son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Cada uno va a agregar algo nuevo a la tragedia griega. Los trágicos van a empezar, se cree, con un tal Tespis, que va a arrancar directamente de los antiguos ditirambos griegos, que eran fiestas orgiásticas de representaciones de sátiros en honor al dios del vino de Dionisio. Luego de ello, del gran coro, del gran séquito de Dionisio, va a salir una especie de representante que va a empezar a monologar y va a ser el antecedente de lo que se va a conocer hoy como actor. En ese sentido, Tespis va a ser el iniciador, se cree, de este tipo de representaciones ya, entre comillas, modernas de lo que es un teatro y de lo que va a ser especialmente la tragedia. Esquilo va a innovar en la medida en que va a agregar un actor más, dándole un poco más de dinamismo a la tragedia. Se le reconoce como el padre de la tragedia griega. Lo importante de Esquilo es que él todavía tiene una conciencia muy religiosa, muy mítica de la vida, y él sí le va a dar una preponderancia mayor al empleo del coro, porque él todavía siente esa idea de la poesía, del lirismo, como algo fundamental para la expresión. Por su parte, Sófocles, un poco más joven que su antecesor, podríamos decir de Esquilo, va a agregar un actor más todavía y él va a emplear tres. Él va a equilibrar la participación del coro y de los actores, dándole un poco más de acción, dándole un poco más de desarrollo a estos últimos. El juicio de Aristóteles es contundente. Para él, para el Estagirita, va a ser el más grande de los trágicos. E incluso, como vamos a ver, una de sus obras va a ser modelo, va a ser paradigma para la composición trágica. El último de ellos,
va a agregar algo más de actores, no se tiene conciencia bien cuántos, y prácticamente va a desaparecer en gran cantidad, casi en el 85% de sus obras, la participación del coro, y va a establecer un mayor protagonismo para todos sus actores. Por la capacidad para suscitar la violencia, para suscitar las escenas desgarradoras, Aristóteles va a dar un juicio también contundente sobre él y lo va a llamar el más trágico de los trágicos. Muy bien, con esta presentación de estos tres compositores trágicos de la antigua Grecia, vamos ahora especialmente a ver la obra principal canónica de Sófocles, es decir, Edipo Rey. Vamos adelante. Muy bien, puedes ver esos dos ojos sobre esa mano, esas dos cuencas vacías que derraman cascadas sangrientas. Él es Edipo y ese va a ser su final. Edipo Rey es la obra canónica y citada y reconocida de Sófocles. Veamos algunos puntos para pasar a trabajar más con el argumento. En principio, su género es dramático y su especie es tragedia. Sófocles trabaja la ironía trágica, pero que no es exclusivo de Edipo Rey, sino de todo su conjunto dramático. La ironía trágica va en el sentido de que sus personajes, por más que intenten realizar tal vez el bien, intenten realizar acciones dentro de la ética o acciones que ellos creen que son correctos, esto va a desencadenar una serie de sucesos trágicos, funestos y contrarios a ellos. Esto va de la mano con el desarrollo de peripecias humanas muy profundas, de las cuales no van a poder escapar. Por otro lado, Aristóteles, el estagirita, va a plantear que esta obra de Sófocles es un modelo de tragedia y va a reconocer en ella el espacio, el tiempo y la acción como unidades. Va a decir que todo drama, que toda tragedia, que toda obra teatral debe desarrollarse en un espacio. En este caso vamos a ver que es Tebas, que tiene que reconocerse dentro de un tiempo determinado. En este caso Edipo Rey se da en una tarde. Y que finalmente todos los hechos deben girar en torno a una sola acción. Y como vamos a ver en Edipo Rey, todo va de la mano del descubrir quién es el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A esto más adelante los neoclásicos del siglo XVII y XVIII francés van a denominar como unidades aristotélicas. El tema central de Edipo Rey es más que conocido, el ineluctable destino. No interesa cuánto luche el hombre, no interesa cuánto se ponga el hombre a lo que está sucediendo, él se va a encontrar con la terrible verdad de que ya está controlado, de que su camino está trazado de antemano. Y eso va a ser lo más perjudicial para él. Otros tópicos desarrollados dentro de esta obra, dentro de esta tragedia, va a ser el incesto entre Edipo y su madre Yocasta, el poder, el conflicto, uno de los agones más interesantes entre Creonte y Edipo, la adivinación, este poder que tiene Tiresias, y la razón humana que va de la mano de Edipo y también de su autor Sófocles, porque precisamente va a ser este trágico el que inicie con la humanización del teatro. Lo divino, si bien está ahí como una sombra, todo el foco va a girar en torno a cómo desarrolla sus conflictos interiores el ser humano. También va a haber otros temas, como por ejemplo el parricidio, entre otros. Ahora vamos a ver un poco el desarrollo del argumento para poder entender en qué va esta obra y por qué Edipo termina de ese modo en que te he señalado al inicio. Acompáñenme, vamos. Un lugar, Tebas, un conjunto de ancianos suplicando a su rey, Edipo. Vamos a pasar a detallar un poco este esquema para poder tener las coordenadas precisas. El recuadro marrón de la izquierda tiene personajes o nombres que van a ser referidos en la obra pero que no van a participar en las acciones. En la parte inferior, en el recuadro morado,
van a estar los nombres de Antígona e Ismena, que son las hijas de Edipo, que van a participar en las acciones, pero no van a desarrollar ninguna articulación verbal. Más abajo están Teocles y Polinices en ese recuadro rojo, y ellos solamente van a ser referidos como hijos de Edipo, que mitológicamente se conoce a ellos por sus nombres, y en otras obras de los trágicos van a ser también mencionados. Todos los personajes que están en el gran rectángulo de color celeste sí van a participar mediante acciones y también mediante intervenciones verbales. Rápidamente hay que reconocer la historia de Edipo. Edipo había matado sin querer y sin saber a su padre Layo. Edipo tenía como padres, entre comillas, sustitutos a Mérope y Pólibo, y Edipo había derrotado a la Esfinge en un encuentro de acertijo. Hay que recordar que la Esfinge era un monstruo que él había mandado a Tebas, ¿cierto? Y que devoraba a cada quien no respondía a su acertijo, que era: ¿cuál es el animal que de día camina en cuatro patas, por la tarde en dos y por la noche en tres? Edipo astutamente responde que el ser humano. ¿Por qué? Te dejo a ti para que lo averigües. Yéndonos más al final, ¿cómo se desencadena y cómo se desarrolla esta historia y cuál es su desenlace? Cuando Edipo está intentando averiguar por qué Apolo está devastando la ciudad de Tebas mediante una peste, va a intentar un montón de mecanismos. Va a tener un encuentro verbal con Tiresias, va a tener otro con Creonte, hasta que va a llegar un mensajero de la ciudad de Corinto avisando que Mérope y Pólibo han fallecido y que Edipo debe tomar el cargo también de Corinto. Cuando llega el mensajero, hay cierta tribulación en Tebas y en el rey. Él se encuentra en principio con Yocasta y le dice por qué hay este desasosiego. Yocasta le va a confesar que Edipo ha visitado a los oráculos cuando más joven, y ellos le dijeron que él iba a matar a su padre y a casarse con su madre. El mensajero se queda consternado y Yocasta se alegra más, porque al morir los padres Mérope y Pólibo, supuestamente padres de Edipo, la profecía no se va a cumplir. Pero el mensajero trae una noticia muy desagradable y muy fuerte. ¿Cuál? Que Mérope y Pólibo no son en realidad padres de Edipo. Yocasta, al escuchar esto, se va a sentir más angustiada que nunca y le va a pedir y le va a rogar a Edipo que no averigüe más. Sin embargo, Edipo es preso de la razón. Él necesita saber, necesita cerciorarse y necesita acceder a la verdad. En ese sentido, Edipo va a continuar sus pesquisas y va a mandar a traer al sirviente, al único sobreviviente del conflicto en el cual había fallecido el antiguo rey Layo. El mensajero, por otro lado, le confiesa a Edipo que él recibió al bebé, es decir, Edipo, de manos de un ciudadano tebano. Y cuando el sirviente llega, el mensajero automáticamente lo reconoce y el sirviente va a decir que efectivamente él le entregó al mensajero a un bebé, es decir, a Edipo. Y con ello, el sirviente le va a revelar toda la verdad al rey tebano, es decir, a Edipo. Que Yocasta y Layo eran sus padres, que ambos intentaron asesinarlo para que las profecías no se cumplieran, pero que Edipo quedó salvado y que el sirviente ya no tuvo más corazón para deshacerse de él, es decir, para matarlo, y prefirió entregarlo a alguien que se lo lleve muy lejos y que nunca se sepa de su existencia. Cuando se revela toda la verdad, Edipo queda muy consternado, queda paralizado ante el trauma de la noticia y se van a escuchar gritos. ¿Qué ha pasado? Yocasta se ha suicidado. Entonces Edipo entra a palacio al ver el cuerpo de Yocasta y al no poder contemplar más esta cruda verdad que se ha cernido sobre él, es decir, se ha casado con su madre y ha procreado con ella sus cuatro hijos y además ha matado a su padre, con los broches del vestido de ella se va a destapar los ojos y va a quedar totalmente ciego.
Una vez hecho esto, Edipo va a salir a escena finalmente, se va a declarar ante Creonte como alguien que no supo ver la verdad a su tiempo y le va a pedir a Creonte que cuide a sus hijas y va a marcharse desterrado de Tebas, como él mismo lo había prometido. Es decir, el culpable debía marcharse para que ya no sea castigada más la ciudad. De esta manera sangrienta termina esta magnífica obra Edipo Rey. Muy bien, ahora sí, con estos datos, con estas aclaraciones, acompáñame a desarrollar algunas preguntas. Vamos, adelante. Bam, bam. Pregunta 1. Edipo, da la sepultura que juzgues conveniente a la que está en el palacio, pues es un deber que debes cumplir decentemente en consideración a los tuyos. En cuanto a mí, por largo que sea el tiempo que viva, no consientas nunca que esta ciudad, la ciudad de mi padre, me tenga por habitante. Déjame vivir en las montañas, en el Citerón, que dicen que es mi patria y que mi padre y mi madre me habían, una vez nacido, asignado para tumba, a fin de que muera donde hubiesen deseado que muriese. El fragmento anterior contiene una de las intervenciones finales del protagonista en la tragedia Edipo Rey. Determina el enunciado que se relaciona temáticamente. Perfecto, pasemos a leer las alternativas y veamos cuál es la opción adecuada. A. Edipo está solicitando a Creonte que busque una solución a la peste. No, porque esta cuestión ya ha pasado a segundo plano, ¿cierto? Ya se ha revelado la verdad y Edipo no le está pidiendo por ningún lado a Creonte lo que se dice ahí, sino que sea enterrada su esposa y madre, Yocasta, y que él sea expulsado. B. El rey de Tebas ha logrado descubrir el verdadero causante de los males. Tampoco se está yendo en este lado. Edipo está soltando un ruego de dos puntos precisos: que él salga desterrado y que Yocasta sea enterrada. Entonces, la B tampoco. Los verdaderos padres de Edipo habrían querido que muera en Citerón. Ah, esta es la segunda parte precisamente del enunciado, ¿cierto? Donde mis padres, como dice ahí, que mi padre y mi madre me habían una vez nacido asignado para tumba. Entonces la respuesta es la C, ¿cierto? Dado que la de la ciudad de Tebas se ve envuelta en una serie de sucesos trágicos, no está siendo directamente referida. Muy bien, alternativa adecuada C. Acompáñame a la siguiente pregunta. Número 2. Edipo Rey es una obra trágica muy compleja que se construye en razón de una serie de eventos que llevan al protagonista a descubrir un terrible secreto que tiñe de desgracia su vida. Desde la ética se puede plantear una ambigüedad trágica que se desarrolla como leitmotiv a lo largo del argumento. ¿Cuál será este leitmotiv, esta ambigüedad trágica? Pasemos a ver. A. Moralmente Edipo es inocente, pero la realidad de su vida lo culpa con absoluta crueldad. Claro, efectivamente, Edipo no es culpable en realidad de nada. Moralmente, él ha hecho todo muy bien. Ha actuado de manera correcta y se ha desenvuelto de una manera pulcra. Sin embargo, los hechos de la realidad lo culpan con una vehemencia absoluta. Entonces, él se halla en desgracia. Efectivamente, la respuesta es avión, letra A. Veamos rápidamente las otras alternativas para ver en qué están. Edipo sin ser culpable es desterrado por la promesa. No, él sí es culpable, la B no puede ser. Edipo se corona nuevo monarca de Tebas, eso ya pasó, tampoco puede ser. Y D, Edipo tiene hijos con una moral idónea, por el acto de aquel hace que mueran fatalmente, pero el acto de aquel hace que mueran fatalmente. En la obra no es referido de ningún modo esta última acción, claro, por ejemplo, Antígona va a tener una muerte muy cruel, pero dentro de la obra no se puede avizorar este destino. Entonces la respuesta efectivamente es la A. Vamos con la siguiente pregunta. Y número 3. Edipo nuevamente. ¿Cómo? Cuando la perra cantora, es decir, la esfinge, aquí estuvo, ¿no dijiste algo liberador en bien de estos ciudadanos? La verdad es que el enigma no era propio de un hombre corriente razonarlo, sino que se necesitaba de arte adivinatoria. Y esta tú no revelaste tenerla como cosa conocida, ni proveniente de las aves, ni de parte de alguno de los dioses, sino que fui yo, Edipo, el que nada sabía,
quien a mi llegada le di fin, consiguiéndolo con reflexión y no por aprenderlo de las aves. El fragmento es parte de la locución de Edipo, le dirige al adivino Tiresias, en la tragedia Sofoclea, Edipo Rey. Según el contenido determina los enunciados correctos. Veamos. 1. El rey le propone al adivino que trabajen juntos para obtener una solución. Naca la pirinaca, porque en el enunciado de Edipo o en la intervención de Edipo está acusando más bien a este viejo adivino Tiresias. 2. Edipo juzga la capacidad adivinatoria del anciano Tiresias con severidad. Efectivamente, es muy severo en sus juicios en esta parte. Número 3. El rey refiere su hazaña ante la cruel esfinge antes de arribar a Tebas. Claro, él le dice que él, Edipo, es el que ha derrotado con reflexión a esta perra cantora. 4. Edipo sostiene fehacientemente con Tiresias o que Tiresias no ayudó por egoísmo. No se puede inferir eso, solamente dice que él no pudo ayudar cuando tenía su arte adivinatoria, no que lo hizo por egoísmo. Entonces la 4 también, naca la pirinaca. Y 5, el rey Edipo interpone una argumentación en favor de la razón humana. Claro que sí, ahí lo dice, sino que fui yo, Edipo, el que nada sabía, quien a mi llegada le di, consiguiéndolo con reflexión y no por aprenderlo de las aves, es decir, no con artes adivinatorias, sino con razón nada más. Entonces la 5 también es. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de que la 2 es correcta, la 3 también es correcta y la 5 también es correcta. Entonces da por resultado la alternativa D. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 4. Veamos, este es de San Marcos, uno de sus últimos exámenes de admisión. Leamos la premisa. La tragedia griega Edipo Rey de Sófocles se cierra con las siguientes palabras. He aquí Edipo, que descifró los famosos enigmas y era muy poderoso varón. Mirad a qué terrible cúmulo de desgracias ha venido. De modo que, tratándose de un mortal, hemos de ver hasta el último día antes de considerarle feliz, sin que haya llegado al término de su vida, exento de desgracias. Es decir, tenemos que esperar a ver todo el camino del hombre para recién determinar si es que ha obtenido desgracias o si es que su destino era el adecuado. ¿Qué más nos dice? Este fragmento de diálogo le corresponde al, es decir, ¿quién dice estas palabras finales? A. El adivino ciego Tiresias. No. Él desaparece casi a la mitad de la obra. El rey Creonte. Creonte va a participar de un diálogo con Edipo antes de las palabras finales, así que él no es. El mensajero tampoco es, porque él va a dar las últimas noticias de la muerte de Iocasta, pero no va a revelar estas últimas palabras. El sacerdote, quien al inicio le suplica al rey salvar a Tebas de la peste, en realidad él tampoco podría ser, porque el sacerdote desde el inicio es un personaje. Y en todas las obras consultadas, quien revela estas palabras finales es el corifeo. ¿Quién es el corifeo en la tragedia griega? El corifeo es un representante del coro, en este caso un conjunto de ancianos, como lo mencioné en el apartado anterior cuando expliqué el argumento de la obra. En ese sentido, no sería tan exacto mencionar el sacerdote, que es la respuesta que otorgó San Marcos, pero es la que más se acerca. Entonces, la alternativa, sin más dilación, sin oponernos tajantemente, sería la letra de sacerdote, quien al inicio le suplica al rey salvar a Tebas de la peste. Muy bien, chicos, vamos ahora sí a la parte final. Antes de despedirme, voy a dar algunas ideas, aclaraciones de la obra de Nietzsche, que dije en un principio, el origen de la tragedia griega. Acompáñame, vamos adelante. Muy bien, antes de concluir y antes de despedirnos, vamos a proponer algunas reflexiones en torno a esta obra de Nietzsche, el origen de la tragedia griega.
No hay que confundirnos con el título de la obra, dado que no va a ser una reconstrucción histórica hasta el advenimiento y la caída de este arte antiguo, sino que va a ser una reflexión metafísica en torno a qué fuerzas, qué energías liberadas por los griegos van a permitir componer este gran arte antiguo. Para Nietzsche, la tesis principal y única es simple: el arte apolíneo, el arte de la forma, el arte de la calma, el arte de las medidas que representa Apolo, va a entrar en tensión con el arte de la desmesura, de la lujuria, de la naturaleza, del salvajismo que representa el arte dionisíaco. Y entre ambos van a hacer aflorar este arte griego, la tragedia. Ahí he colocado dos citas. El primero es que los griegos van a establecer un orden natural pero imaginario, y que precisamente a contrapelo del maestro griego Aristóteles les va a servir para emanciparse de esa servil imitación de la realidad. Entonces, en una constatación algo paradójica, Nietzsche dice que la imitación de la realidad en la tragedia griega le sirve precisamente a estos antiguos personajes, a estos antiguos griegos, emanciparse de una imitación servil. Por otro lado, también hay reflexión en torno a Dionisio y cómo la principal característica del teatro es el sufrimiento del dios. Y precisamente cada héroe que surja, como el que hemos visto Edipo, como que Prometeo encadenado de Esquilo, el que nos muestra, ¿cierto? O Medea en la obra de Eurípides con Jasón. En ese sentido, cada uno de estos personajes son solo disfraces de el dios que sufre, de Dionisio. Hay que tener en cuenta además que la reflexión de Nietzsche gira en torno también a un problema central, la música, porque este va a ser el quid del asunto de toda la tragedia griega, según el maestro alemán, junto al mito y el héroe, tres componentes fundamentales que hicieron que emerja la tragedia griega. Muy bien, con estas reflexiones pues hay que terminar esta cuestión. Nietzsche dialoga, Nietzsche toma en cuenta la tragedia griega para poder reflexionar su tiempo, y es algo que debemos tener en cuenta todos, no una reconstrucción histórica vacía y simple, sino hacer dialogar esa obra antigua, en este caso la tragedia griega, y las tragedia de todos los maestros, Esquilo, Sófocles y Eurípides, para poder leer el tiempo que nos está tocando vivir. Nietzsche lo realizó, debemos seguir su ejemplo. Vamos adelante para la despedida. ¡Wow! Estos griegos sí que estaban bastante inspirados para sus obras. ¡Qué impactante es esta historia de Edipo Rey! Hay que tener en cuenta que la historia de Edipo es un mito y que Sófocles, Esquilo y Eurípides van a trabajarlo a su modo, así como posiblemente otros trágicos. Te recuerdo que los tres que hemos mencionado, ¿cierto?, no fueron los únicos, hubo más, pero de ellos nomás nos han quedado obras. El pensamiento griego ha influido mucho en la concepción moderna de vida. Un pequeño punto, por ejemplo, Sigmund Freud. ¿Te suena ese nombre? Claro que sí, es el padre del psicoanálisis, y él precisamente va a plantear un concepto muy conocido ya en todos lados, en todo ámbito y por todos, el famoso concepto del complejo de Edipo, que precisamente va a ser una construcción basada en la obra Sofoclea. Entonces, chicos y chicas, espero que haya sido de su agrado esta sesión sobre la tragedia griega, sobre Sófocles y especialmente sobre este fantástico drama Edipo Rey. Les recuerdo que la siguiente clase es sobre esa obrita de ahí, o ese obrón de ahí, esta gran epopeya monumental de la Edad Media, titulada La Divina Comedia del fantástico Dante Alighieri. Les recalco que son clases gratuitas
Y les recalco y les pido también que sigan compartiendo esta información, que sigan viendo nuestro canal porque vamos a seguir subiendo más sesiones conforme vayamos viendo que todo esto está produciendo impacto en todos ustedes. Esto es un canal creado para ustedes, entonces aprovéchenlo al máximo. Solo te pedimos una pequeña suscripción, así es, para poder continuar con este proyecto. Muy bien, sin más que agregar, les espero que les haya gustado y nos vemos el día jueves con la Divina Comedia de Dante, el recorrido por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Hasta la próxima. Chau, chau.